Hola, soy Orrin, y aquí estoy con The Celtic Tactics, nuevo juego de ciclismo que ha salido hace poquito y vamos a echar un vistazo, que se sale un poquito de lo habitual del canal porque no es un manager, aunque es cierto que tiene un modo carrera que tiene parte manager, así que bueno, eso también lo veremos. Seguramente hagamos dos vídeos, uno para ver un poco las dinámicas del juego, de cómo se maneja en la etapa, que es el punto fuerte del juego realmente, y otro que veamos un poquito ese modo carrera muy 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 por encima. Se trata de un juego de estrategia por turnos. También me gustan bastante los juegos de estrategia, no especialmente los de por turnos, aunque hay juegos por turnos que realmente conceptualmente es bastante básico. Tendremos una especie de tablero con casillas, habrá varios turnos y el que llega a meta antes o en mínimo número de turnos gana, y en caso, bueno, de llegar en los mismos turnos es el que luego avance más. Ahora veremos, pero luego tiene bastante bastante chicha. De eso, lo que hice fue primero es hacer el tutorial, que como veis pues tiene hasta 9 tutoriales. Hay bastantes conceptos que saber y que tener en cuenta, y bueno, pues luego tiene bastante bastante complejidad, por decirlo así, aunque es un poco cuestión de adaptarse, ¿no? Al principio los conceptos parece que abruman, pero luego es todo bastante más sencillo. Entonces lo que vamos a hacer es ver una etapa. Eso ya igual haremos luego otro vídeo viendo un poco lo que es el modo carrera, ¿vale? Bueno, vemos aquí la configuración. Podemos elegir entre dos ligas. Esto lo veremos más en el modo carrera, que es como las divisiones, una dificultad, bueno, ese tipo de la, ya se lo vamos a dejar por defecto. Tipo de competición, vamos a poner una clásica y vamos a poner que sea llana con colinas, yo creo, sí, que no sea tampoco ni muy dura. Se puede poner, bueno, pues pavé, como vemos, montañoso con pavé duro, llana, pavé duro, pavé suave, colinas, montañosa, de escalada, bueno. Debe ser de media montaña o colinas. Yo creo que voy a dejar colinas para ver un poco lo que es la parte de la ascensión. Vamos a ver qué sale por aquí. Bueno, tiene muy poquito, ¿no? Tiene muy poquito. Quizá entonces de media montaña. Vamos a ver qué sale. Vale, esto va a ser un poco más emocionante. O como este, podríamos seleccionar predefinidas que hay, como clásicas y grandes tours. Vamos a ir con 21 etapas. Que yo creo que luego estas son más largas, ¿no? Entonces no quería hacer una tan larga porque se nos va a hacer muy, muy, muy pesado. Bueno, como digo, este sería el perfil de la etapa. Vemos que tiene, pues, las zonas de ascenso, descenso, tal, tal, tal. Y unas zonas aquí marcadas en rojo. Eso también lo tendremos en cuenta porque es un tema de mayor dificultad de esos terrenos, ya sea por que sea un tramo técnico, curvas, bajadas técnicas, quizá esto, o que sean tramos con pavé, lo veremos. Esto sería nuestro equipo, que no es lo que nos dan aquí de inicio para esta etapa. Estos cuatro ciclistas, nivel 10, nivel 9, nivel 7, nivel 6. Aquí sus características, que luego veremos que son importantes. Aquí se podría incluso configurar algo más, pero bueno, esto ya veremos un poco lo que es cuando veamos lo del modo carrera. Así que bueno, vamos a ir para adelante. Vale, aquí tendremos un poco el preview de la etapa. Vale, con nuestros cuatro ciclistas que, pues como vemos por aquí, ninguno va a ser favorito. Tenemos Frank Jun. Mira, Frank Jun está aquí entre ahí, Natalie Villa. Bueno, sí, tenemos aquí un par de ellos que son favoritos, así que bueno, vamos a ver. Y aquí los equipos, y yo creo que el ciclista más potente de cada uno. Bueno, vamos a empezar. Como digo, bueno, me gustan bastante las pantallas estas de carga que tiene. Va a ir por turnos, ¿vale? A priori, pues ahora veremos si avanzará un número de casillas en función del terreno, ya no montañoso, descenso o la dificultad que tenga.
podrás avanzar un poco más gastando energía o no. Me parece que incluso nos va hasta llover, que creo que no tiene ningún impacto. Efectivamente, está lloviendo, no creo que no tiene ningún impacto en el desarrollo de momento. Este juego yo creo que todavía está en una fase un poco en la que va a haber bastantes actualizaciones, o eso creo. Bueno, como digo, aquí tenemos el perfil, esta es la parte que estamos viendo, todo esto, o sea, sería el recorrido, es bastante largo, lo podemos mover por aquí, pa, 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 y hasta la meta. Como digo, en la meta, uno podría llegar hasta aquí, pero si en el mismo turno tú te llegas hasta aquí o más adelante, pues realmente gana ese otro. Vamos a ir el bullicio de la gente. Bueno, eso por un lado. Por otro, vemos aquí un número de casillas. Este es el número de casillas que se avanzaría, digamos, por defecto, sin un gasto de energía. Estos serían 8. Pero luego los ciclistas, obviamente, tienen sus atributos, tienen su nivel, y eso va a influir. Ciclista lo que tiene, como vemos aquí, Fran Jun, uno de los nuestros. Mira, esto se puede poner auto o algo así. Bueno, no sé. Tiene una energía, ¿vale? Una energía total y una energía por turno. Bueno, decir que el juego, aparte de estar traducido y tener pues esta complejidad, tiene un montón de autoayuda, ¿no? Vemos aquí todo esto que viene fantástico para entenderlo. Entonces, tiene una energía y una energía que puede usar por turno, ¿vale? Es decir, digamos que a las casillas que avanzaría sin un gasto de energía, podrías avanzar 9 casillas más, gastando esos puntos de energía en un turno, ¿vale? Obviamente esto se iría agotando durante la etapa y que quedaría sin energía. Y luego tiene el tema del ataque, ¿vale? Que igual tiene un total y tiene un ataque por turno, ¿vale? Realmente para usar esto sería sumado a este máximo, o sea, cuando llegas al máximo de gasto de energía por turno, ya empiezas a usar lo que es el gasto para ataque. ¿Vale? Igual se gastaría. Aquí hay que decir que lo que creo cómo funciona esto, he hecho los tutoriales, todavía hay conceptos que no me quedan muy claros, creo que pierdes, luego es decir, ahora hay, digamos, 6 y tiene, o sea, esto serían siempre 9 por turno y lo irías restando. Y aquí serían 6 y restando, pero luego el siguiente ya no puedes hacer un ataque de 6, sino se te quedan 5. Es decir, que los ataques ya no pueden ser tan explosivos, que va pasando el tema. Bueno, aparte de esto, temas de ataque, los ciclistas tienen aptitudes, ¿no? Vemos que Fran Jun es un escalador que en montaña tiene 3, es decir, este tramo que es de montaña, Fran Jun podría ascender 3 casillas más por su condición de escalador sin gasto de energía. O gratis, ¿no? Es un poco como dice el juego. Pero en el llano tiene uno negativo. Es decir, avanza uno menos que el resto de por defecto, ¿no? De hecho, si está seleccionado Jun, a lo mejor es que avanza. Si seleccionamos a otro, que este tiene 0, bueno, no lo veo. No sé si ahora está. Bueno, estamos en otro punto, quizá no se está bien. Bueno, igual, luego en descenso tiene un más 1. Esto es en sprint nada, en el tema de la dificultad de un tramo técnico, pues nada, y tiene un menos 2 en pavé. No sé si al final esto eran tramos de pavé. No, afortunadamente esto es técnico. Yo creo que aquí como no hemos elegido pavé, no hay nada de pavé, simplemente son tramos técnicos. Así que afortunadamente no se va a ver condicionado por eso. Entonces, bueno, tenemos a Nathalie Villa, que es un corredor que no va muy bien en el sprint, es un sprinter, bueno, técnicamente, y bueno, se defiende subiendo. Este es un escalador puro. Hoy no es quizás su mejor día, porque ya no va a verse muy condicionado de mucho terreno llano. Este es un, bueno, pequeño rodador sprinter. Y este es un rodador. Quizá este va a ser nuestro hombre, Nathalie Villa. Y este puede ser importante para meterse en una escapada. Vamos a intentar meter uno en una escapada
porque siempre va a haber cambio. Bueno, aparte de todo eso que hemos dicho de lo que pueden ascender o no, bueno, tenemos cada corredor un poco lo que podría ascender, ¿no? Los modificadores, sino en este tramo. Vale, es que este es de montaña, por eso no, estamos empezando en montaña, por eso no me salía. Pero sí deberíamos ver que este asciende uno. Este debería poder ascender. Ahora que yo creo que ahora no estamos en turno. Ya lo veremos. Vale, luego, aparte de eso, está el tema de la gestión del grupo, del pelotón y los rebufos, que también te ayudan a poder avanzar más gratis. Es decir, estás en un grupo, pues vas a tener ese factor que te va a permitir. Pues si avanzaríamos 8 en llano o en montaña, pues ascenderemos más y estamos en eso, ¿no? En el grupo. Entonces aquí está la gestión del grupo. Ahora tendremos aquí a Fran Jun y tenemos que empezar a decirle lo primero dónde queremos situarlo del grupo. El grupo se divide como en tres bloques, que es la zona de atrás, una zona media y una zona delantera. En la zona de atrás se aprovecha más el rebufo, pero no vas a poder ir a por un ataque y no vas a poder hacer nada. Tienes que pasar hacia adelante, que eso luego te va a causar gasto de energía. Vale, como ves, hay mucha, mucha tela. Entonces, lo que vamos a hacer es a Fran Jung, vamos a meterlo en escapada, por tanto, vamos a llevarlo al principio del grupo. Confirmamos. Vale, como vamos, luego vamos a ver ahí los grupos de atrás. Ahora Natale Villa, vamos a meterlo. Yo creo que de momento me da miedo que vamos a empezar en colina y puede haber problemas, pero vamos a llevarlo un poco atrás y lo metemos en el bloque 2, porque es que luego por si hay problemas, no quiero meterlos ahora muy atrás. Luego ya en esta zona llana no me importaría hasta que llegue este punto que va a ser el clave. Entonces lo vamos a dejar ahí, este. Que nos toca Alexander Picard. A ver, este no va muy bien en montaña. Es un rodador puro. Nos puede venir bien ahora en. Vamos a dejarlo en el grupo también. Ah, en ese punto. Quizá que va a sufrir un poquito más en la montaña. Ah, no podemos. O sea, esto uno por turno, creo que no confirmamos. Y por último a Boris Filipov. No sé si dejarlo delante por ver si también se puede colar y meter dos en la escapada y ver qué pasa. Vale, lo aceptamos. Entonces ahora esto se empieza a mover, ¿vale? Y ya tenemos que el grupo se ha movido hasta aquí. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Estamos con Fran Jun. ¿Vale? Ahora sí estamos con Fran Jun. Que como veo esto me descuadra un poco de que estén ascendiendo igual. Vale, vamos a pensar un poco. No, este es Natale Vila. Fran Jun. A Fran Jun lo quiero meter en la escapada. No hay escapadas de momento. Sí, hay uno por aquí. Hay uno por aquí. Pero no lo veo. No, no lo pinta por aquí. No nos lo pinta por aquí. Yo iría a un ataque con Fran Jun para ir a ataque a todo y meterme en una escapada. Así que lo vamos a hacer aquí. Luego aquí, como vemos, nos muestra en rojo nuestros tres. ¿Por qué? Porque podríamos intentar seguirle, pero ninguno de los tres puede. Esto nos lo va a poner aquí como ayuda. Ese lo movemos ahí para meterlo en escapada. Vamos a ver si alguien se nos viene, que irnos solo no nos interesa. De momento aquí hay 6, a los que estábamos muy adelante, y aquí nos hemos ido de momento solos. No vamos a hacer nada solos, la verdad. Y además hemos ido a un sitio donde una casilla de 4, una casilla bastante complicada, mientras estos están en una casilla un poco más suave de atacar. Vamos ahora con Boris Filipov. Es que no me queda muy claro aquí, vamos a ir cambiando. Sí, Boris Filipov, que era el otro que habíamos metido. No vamos a poder llegar a aquí, como hemos dicho. Así que este lo dejamos en el grupo. Vale.
Nadie está siguiéndonos. Sí, mira. Ya tenemos aquí compañeros. Fran Jun, Martino Ferrari y Antonio Sánchez se unen en la escapada. Eso está bien. Y al resto los metemos aquí. Aquí, como vemos, gastamos 8 y 2 de ataque. ¿Vale? Vamos a esta. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. ¿Este por qué? Porque tiene el menos 1 en llano. Estamos un poco... Este tiene el 2 en... A ver. No, pues es el que se ha escapado. Ahora tengo dudas, porque esto en principio... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y al 8 ya nos pone 1. Ah, porque es montaña. Vale, tiene el menos 1. Vale, esto es montaña. Tiene el menos 1 en montaña, entonces este solo puede avanzar 7 sin gasto. A partir de aquí necesita energía. Tal, tal, tal. A partir de aquí, 8, que es su máximo de turno, necesita ataque. Hace el ataque. ¿Qué pasa? Que aquí se aprovecha del rebufo de 3. Entonces, en vez de ser 5 de ataque, se le reduce a 2. ¿No? O sea, no tiene que hacer tanto gasto para avanzar. Y ahora Natale Vila, pues hacemos lo mismo. Y aquí, como vemos, no gasta nada de ataque. Este, al tener en montaña un más 1, puede ascender 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sin gasto. Aquí empieza a gastar la energía que tiene esta. Bueno, yo creo que tenía 9. Ahora parece que solo le pone 8. Pues a partir de 8 empieza a gastar ataque. Pero aquí se aprovecha del rebufo de más 3. Y por donde debe ser 3, no gasta nada de ataque. No, esto es un poco por explicar esto. Vale, ahora estamos en el grupo y tenemos que empezar a hacer relevos, ¿vale? O sea, luego tendremos aceptación o no del grupo. De momento nos quedamos delante, vamos a ser nosotros los que tiremos. Y aquí en el grupo a Boris Filipov ya lo vamos a meter atrás, ya que no nos hemos metido en la escapada. Bueno, nos podemos quedar ahí por si puede ahora un poco cuando llegue el llano. Pasa que aquí va a gastar. Vamos a pasar un poco. Vamos a quedarnos un poco más atrás. Pero mantenemos y estos... Ah, estos los voy a meter de momento. Que gasten lo menos posible. Que es una zona un poco complicada. Pero bueno, ya estamos pasando la montaña. Y los meto en la parte de atrás. Bueno, ahora tenemos que tirar en teoría. Pues el grupo se ha ido aquí. ¿Por qué? Me pone eso ahí. Entiendo muy bien eso. Pero bueno, ahora en teoría tenemos que tirar con Fran Jun. Vamos a... O sea, nos queda, ojo. Hemos quemado mucha en el ataque. Y el pelotón va a ir un poco fuerte. Vamos a hacer este movimiento. Está solo uno de ataque. Es importante llegar aquí porque estamos en un terreno más. Avanzamos luego uno más. Lo que pasa es que es mucho gasto. Vale, pero luego en teoría iríamos con el relevo. Así que vamos hasta ahí. Uy, los hemos dejado atrás, ¿eh? Los hemos dejado atrás. Esperar, vamos a meternos hasta ahí porque aquí no es que estos se han quedado, ¿eh? Esto, o sea, está, aquí está el grupo ya, hemos llevado a todo el grupo, claro, ya estos les hemos cazado, pues no es la, no era lo que vale, pues esto es nada, estos los llevamos al grupo que van a gastar bastante, ¿eh? Se está yendo rápido de inicio. Dos. Bueno, ahora tenemos una situación
poco delicada. Bueno, voy a dejar ahí por si hay algún movimiento. Ya esto lo mato. ¿Qué hacemos con nuestro amigo? Se queda aquí más solo. No quiero gastar energía. Mira, aquí en teoría se recupera. Pero bueno, podemos aguantar hasta aquí. No gastar más energía. Recuperar algo, pero... pero ahí posiblemente incluso nos cacen. Mira, no es que nos cacen, es que sean... esto es lo que... esto es una de las cosas que... que son complicadas, ¿no? En el jugar por turnos. Si es que si decides el primero, luego puedes tener problemas. Afortunadamente está a una distancia suficientemente corta que nos permite a Fran Jun ir hasta allí. Nada, este es sin gasto, como vemos, sin gasto. Lo bonito de este es sin gasto. Cuatro, ¿no? Tenemos las estas tres secciones y luego la parte de cabeza. O 4. Aquí lo hemos dejado aquí en el P1, que se llama. Mientras que este, que es un rodador. Así que lo mantenemos ahí. Y estos de momento. Ahí los dejamos a los dos. Vale, de momento estoy ahí, que no han gastado mucha energía. Nos toca Filipov. Podemos hacer aquí un... tiene mucho ataque, así que podremos llegar hasta ella por lo menos. Y a ver qué pasa. Nos ha seguido el grupo. Por lo que veo. Así que no ha valido mucho la pena. Simplemente hemos hecho un esfuerzo fuerte. Si nos interesa más que algún escapado. Ya esto lo metemos aquí. De momento no se permite escapar. Esto es bueno, pues eso, estamos gastando energía. Pues está gastando energía que no ataque. Bueno, este hombre vamos a ponerlo como si tuviera relevo. Lo vamos a poner atrás. A este lo volvemos a bajar. Fran Jun, que no sé qué hace tan adelante. Ah, mira, Fran Jun está aquí porque está en este. O sea, esto realmente son estos. Vale, ya lo metemos ahí para que siga descansando. Y a estos lo dejamos ahí. Mira, aquí otro intento de escapada. O este se ha quedado aquí, Álvaro Vázquez. Yo creo que este se va a quedar porque ahí se ya. Esto es el grupo. Están yendo fuerte, ¿eh? Está yendo. Entonces, Filipov, lo metemos aquí. Si esto es escapada, vamos aquí. Pero es que va todo el mundo, ¿eh? No se permite. Este se ha quedado. Álvaro Vázquez, primera víctima. Uf, está fuerte, ¿eh? Estamos gastando aquí 8-3. Es que a Fran Jun se está quedando sin energía de ataque. Pero es que no nos podemos quedar ahora, porque aquí ya hay 14. Y estos también quemando. Tanto picar. Esta forma no gasta en ataque, pero gasta bastante energía. Un poco loca este arranque, ¿eh? Bueno, volvemos a indicar.
Vale, mantenemos ahí, como vemos, está en relevo, se ha ido otro hacia atrás, no estamos avanzando en posición. Vamos, y a este lo llevamos un poquito atrás también con nosotros. Entonces, todos allá abajo. Se está yendo a buen ritmo. Hay gente tirando y se va a buen ritmo. Así que de escapada de momento nada. Va a ser clave esta zona. Y lo malo es que tenemos a nuestro mejor escalador sin mucha opción de ataque. Porque lo hemos quemado en ese repecho que luego nos ha producido la escapada. Afortunadamente ya no gasta tanto. Y estos no gastan, como vemos, que se gasta energía. Es que en todo turno se está gastando energía. Vale, esto pues nada, que aguantamos. Y hay que empezar a gestionar, que luego cuesta, ¿eh? Yo creo que hay que ir adelantando ya, cuando se gasta energía, porque la ascensión luego ya empezará. Empieza aquí. Empieza además, yo creo. No, realmente es aquí lo duro. Pobreza. Pero aquí hay un tramo también interesante que pica hacia arriba. Bueno, vamos a un rezagado. Y ahora lo que nos toca. Que nos toca. Se ha empezado a mover el grupo, ¿no? Aquí hay cuatro. Y toca con nuestro amigo Boris. Que podría, es que ya no me interesa el ataque. Hay que esperar al repecho. Y será ahí donde se ataque. Bueno, vamos con los tres aquí. Y ahora hay que reposicionarse. Este va subiendo en el relevo y esto ya lo vamos subiendo de grupo. Subiendo posiciones en el grupo. Mira, aquí hay una buena elección. Probablemente están gastando un poquito más y se ha quedado ahí. ¿Por qué? Porque ya meterse aquí ralentiza mucho la posición. Esto también es un tema. Es muy importante antes de una ascensión quedarse aquí. Porque eso te va a permitir, aunque ya empieza la ascensión, avanzar 10. Pero si te quedas aquí, ya el avance es de 4. Y si uno viene por detrás, te puede adelantar. Vale, pues seguimos aquí igual, poco gasto. 2 le quedan 51. Ah, mira, ha habido movimiento, no me da cuenta. Ha habido movimiento y no me da cuenta. Martino Ferrares, Antonio Sánchez. Pero aquí es un movimiento no muy bueno. Porque aunque tienen esta ventaja, tienen luego menos avance. Van a tener que hacer mucho gasto. No podemos ir allí con los que no están delante, así que estos son el máximo que puede llegar. Y ya tenemos cuatro aquí que quieren moverse. Este sigue avanzando en el relevo y los vamos a meter ya, porque estamos muy cerquita de la ascensión, en el grupo de adelante. A los tres. En P1, que se llama. Y vamos a ver ahora, porque estos han tirado hasta ahí. Sí, pero es que ahora mismo les han cazado. ¿Lo ves? Ha sido muy absurdo. Y justo donde hay que quedarse. Porque ahora viene toda la ascensión. Y ahora es donde hay que dar el resto. Vale, estamos en una buena situación. Hay que resituarse. Vamos a ver. Nos venimos aquí, obviamente. Con todos. No sé si alguien va a ser valiente. Obviamente no, porque es un suicidio. Meterse por aquí es un suicidio.
Vale, vamos al punto clave. Este no va a tener muchas opciones ahora en la montaña. Sinceramente, porque realmente... Pero bueno, lo mantenemos ahí por los relevos. Y Fran Jun, sí, este es el que tiene que empezar. Este, quiero que ataque este, no muy fuerte, para que le siga Nathan Vila. Lo metemos ahí en la parte delantera, el último. Y Natale Vila Villa, que no sube tan bien, pero si va a rebufo se puede venir beneficiado. Y luego tiene buen descenso. Lo ponemos también ahí, detrás. Y aquí el amigo Picard, que sube fatal. Este lo tenemos que haber aprovechado más en el llano. Vale, este lo dejo ahí. Simplemente. Bueno, comienza la fiesta. Y vamos a ver, primer movimiento hasta aquí. Como vemos, cuando se va muy rápido, esta casilla queda bloqueada. Porque por la inercia tú no puedes situarte a ti. Tienes que hacer un esfuerzo mayor para pasarle. Entonces, bueno, vamos a ver. Tenemos a Filipov. Filipov. No quiero que sea el que haga el ataque. O sea, podríamos moverlo. Intentar hacer un gasto de Filipov hasta aquí, por ejemplo. Vale, aquí podría seguirle Fran Jung. Natale Vila. Fran Jung sin esfuerzo de extra, de ataque. Pero sí, Natale Vila tendría que hacer un esfuerzo bastante grande de ataque. Pero bueno, yo creo que ya estaríamos en una buena situación. ¿Vale? Pero no me interesa. Yo creo que hay que hacerlo con... O sea, el esfuerzo lo va a tener que hacer mejor. No sé si nos equivocaremos, pero bueno. Mira, aquí hay alguien que sí se ha ido ahí, que es Sebastián Jung. No, no, espérate, espérate. Ojo, ojo, que ahora sí está... Uf, esto es un... Aquí se han ido 5, ¿eh? Bueno, pues Fran Jung tiene que ir aquí, obviamente. Y Natale Vila hacer aquí el gasto, obviamente, de 5 de 8. Hay que estar aquí. Esto es 6, además. Es buena elección porque todavía queda más dureza. Y luego se puede ir ya a la parte más blanda. Vale, pues vamos a ir aquí porque va a poder venir Vila también. Como vamos con Fran Jung. Natale Vila con mucho esfuerzo, pero que llegue aquí. Aquí va a haber mucha gente de momento. Podríamos meter también a Picard. Podríamos meter también a Picard. Se deja, bueno, venga, vamos a meterlo. Si llega. Aquí hay 20 en el cabeza ahora mismo. Hay 20 en cabeza. Se nos ha quedado aquí. Ah, pues no sé dónde se me ha quedado. No. Bueno, Fran Jun está aquí tirando con Natale Vila. Pues yo creo que sí, vamos a quedarnos en esta situación. Es cierto que el resto se va a aprovechar. Llegar con Natale Vila, que es buen sprinter. Lo que pasa es que este ya no es muy malo. Nos tiene que aguantar el otro colega. Bueno, venga, vamos a hacer esto. Ya han confirmado su posición. Y por aquí se nos ha quedado en el grupo Filipov, que va, que pase atrás. Ah, no puede pasar, obviamente, atrás. No sé qué he hecho. Pero bueno, lo dejo ahí porque no puedo cancelar. Vale, entonces, con... no es muy buena posición esta. Porque ya no tiene... Es que no tiene... Solo le queda uno de energía.
No me he dado cuenta del detalle. Pero hay que llegar aquí. El tema es... Uf, qué decisión, ¿eh? Vamos a intentar que nos sirva, o no, va a tener que hacer... Esto es un error, ¿eh? Nos van a pasar. Y este tiene que llegar aquí. Villa tiene que llegar aquí porque son unas 14. O sea, tiene que hacerlo sí o sí. Que se nos haya quedado. Y aunque haya tenido que hacer todo el resto, aquí va a llegar todo el mundo, efectivamente. Y es lo que hay. El picar puede llegar aquí también con 6. Sería importante porque nos sirve para el sprint. Y este rodador. Bueno, la situación no es tan mala. La situación no es tan mala. Se ha ido quedando gente. Y con Philipop. Podemos llegar ahí. Estos son 4-4-4. No es una situación muy buena. Entiendo que nos van a seguir todos. Casi, pero es que son. Hay bastante distancia. Si no gasto. Bueno, este ya no tiene mucho que hacer, ¿no? Que se queda ahí solo. Bueno, aquí. Porque hay gente de aquí. Esto se me descuajenga un poco. Y no se ve muy bien. No, ahora no voy a tirar. Este que pase. Replegarse. Retrocedes a la sección anterior dentro de este grupo. Es que no puedo hacer otra cosa. Eso es peligroso. Y a este sí lo dejamos de momento tirando. O sea, este así. Picar, lo dejamos aquí que estén los relevos. Este que está. Es que se me ha Quise, tenía más visión, ahora no veo bien. Bien esto. Este lo vamos a dejar. Pase atrás. Vale, pelotón se pondría ahí. Vale, hasta dónde se puede hacer llegar. Pero estoy con Natale Vila. No quiero estar con este. Si he dicho que retroceda, es que yo creo que esto hay algo que no está yendo bien. Cuando quiero retroceder en el grupo. Es que ahora me toca tomar la responsabilidad y no quiero quemar. O sea, sigo teniendo 16 de ataque. Pero no quiero quemarlo. Aparte, Picard podría llegar, pero estaría ya exigiendo mucho. Pues es cierto que sería interesante llegar a 14. Es que lo que no quiero es que me puedo quedar. Aquí me marca una posición como pelotón, no sé muy bien por qué. Nos quedan 28 de energía. ¿Aquí cuánto nos queda? Nos queda poco, pero ya estamos en 6 por turno. Esto ha bajado. Este yo tenía más. No sé si quedarme. Tengo dudas, ¿eh? Muchas dudas ahora. Esta es la decisión clave. Y no quería estar delante con Natalia Villa. No quería estar delante. Bueno, esto, nos siguen ahí, pero mira, aquí ya ha habido un ataque. Tino Ferrer se la ha jugado. Y aquí podríamos llegar por el rebufo, ¿eh? Con picar. Queda poco. Pero bueno, vamos a aprovechar, vamos a ver si desgaste. Vamos a ver aquí. Tenemos ahí la estructura. Vale, Fran Jun. Igual, no me gustaba a mí. Tirar primero, pero no vamos a gastar mucha energía.
Este ya que bueno, es que me da, esto me da igual un poco ya que pierdan, se meta ahí también. Eso es. Y este que está aquí solo, pues hasta donde sea cero. Ya podemos llegar hasta ahí. Bueno, es que como digo, como esto se me ha medio fastidiado. Quiero ir con Natale Vila, no quiero tirar. Quiero esperar a ver qué hace la gente. Y con picar. Está primero también. Pues de momento me voy a reservar también. Este Petrov, vale, pues ahí estamos bien. Y este donde estamos. Yuripov ahí segundo. Vale, me vale. Este está tirando ya, están tirando a muerte. Vale, aquí hay tres. Y el escapado está aquí. Vamos a ir ahí con picar. Y vamos a ir ahí. Podría llegar. Podría llegar. Y es que está ya, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sí, sí, este va a llegar a la meta. Hay que llegar ahí. Hay que ir ahí. Fran Jun. Podríamos ir aquí, que hay estos dos. Nos quedamos ahí. Y este que engancha aquí con este de aquí y engancha ahí con alguien y que llegue. Vamos a ver que llega el sprint. No, están por delante Sultanov y Dmitry Sokorin. Y luego aquí estamos. Ah, no estaban aquí. Me he quedado solo. Buah. Me he quedado solo, pero yo juraría que haber ido. Están aquí. Es que pudo. Pues nada, no lo hemos hecho mal. Claro, este es el que me están poniendo. Bueno, este me da igual. A estos me dan igual. Y este da igual donde esté. Aquí han llegado, claro. Ahí como vemos. Dmitry Sorokin de momento el que más. Ahora vamos con Natalia Vila, que al no tener rebufo ni nada. Bueno, podemos llegar hasta ahí, ¿eh? Y estos cuatro están aquí. O sea, vamos a ganar. Estos cuatro han llegado aquí. Pero este, como tiene el tema del sprint. O sea, Natalia Vila tiene el más 2 en sprint. Estás de 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, este terreno es llano. Debería avanzar 14, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No sé muy bien por qué gasta energía aquí. Sinceramente. Pero bueno, puede gastar los 5 de esto y esto. Pues nos vamos ahí. Vamos. Ah, bueno, no, ahí tiene que haber alguien más por delante. Ah, mira, mira, ya están. Estos dos, claro, claro. Esos dos ganan. Pero bueno, vamos a hacer terceros. Hacemos terceros. Aquí no tenemos.
opciones de nada. Va llegando la gente. Aquí podemos llegar también con picar y ponernos aquí, que serían un poquito más atrás. Y ahora vamos con Fran Jun, que ya lo damos todo. Y el pobre Philipop voy a gastar ya todo lo que le queda de esto, pero bueno, vamos a ir ahí, que no gastamos tanto. Y ahora vemos cómo quedamos. Bueno, este Fran Jun. No, Fran Jun, que es lo que nos dicen ahora. Vale, quedamos ahí. Y esto nos quedamos ahí. No llegamos. Bueno, tiene solo ya 3 de energía. Seguida las puertas. El hombre ha llegado más justo ya. Vamos aquí adelante, ya está. Este aquí que es lo que puede llegar. Y este hasta ahí, que es hasta donde puede llegar. El 13 yo creo que son los turnos y luego pues los... es el tiempo ya en base a si puedes llegar o no. Y aquí, mira, aquí estamos aquí y tenemos la opción de aumentar la explosividad, gastar 2 puntos de ataque. Esto hace que sea más difícil adelantar al corredor, porque te permite, pero bueno, hacemos esto porque ahora este no está en victoria. Bueno, vamos terceros. O sea, victoria de Dimitri. Solo aquí, con el mismo tiempo, Sultanov, Natalia Viria, 0.25, 0.28, Jones, Wagner, Orlov, Ferrari, Alexander Prikaga, está bastante bien, a 37, García, ya, sí, aquí. Esto creo que se puede ver. Aquí todos los resultados. Brandon fue 19º. Philipop 26º. Aquí sería los diferentes mayor cuando hay carreras por etapas y demás. Pero bueno, esto ha sido lo que es una carrera. Luego aquí pues ganan experiencia, pierden recuperación, ¿no? Para vueltas por etapas. Importante. También pierdes la energía, luego ya no es la misma en la etapa siguiente ni en el ataque. Todo eso y los puntos en competición que hacen que puedan mejorar. Pero bueno, luego eso ya lo vemos. Así que esto ha sido lo que es el desarrollo de una etapa. Ya veremos luego modo carrera. Así que un punto nada más. Me despido. Hasta luego.